Zoe, mucho rock. Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, amigos del Jardín de los Presentes. Hola, Mariano. Este sábado, Gauchos Rabiosos toca en el Parque Avellaneda. Llamo para invitarlos a todos los oyentes y ustedes también. Tocamos a las 6 de la tarde junto a Chapó, a las 6 de la tarde puntual, así que va a estar bueno. Si llueve, se hace en el lugar cerrado, así que no hay problema. Y vamos a juntar alimentos para el Hogar Niño Jesús de Chacarita, que es un espacio de contención para las mujeres que sufren violencia de género. Así que gracias por difundirlo en primer lugar. Espero que puedan venir y después puedan comentar a ver qué les pareció el show. Así que muchas gracias al Jardín de los Presentes, como siempre. Un abrazo. Último minuto del Jardín de los Presentes, capítulo número 149. Ya vienen los amigos del Tesoro que no ves. Y ya con nosotros una troupe maravillosa de gente disfrazada. De acá, me parece que debe ser una idea de la cantante de Espectro, debe ser una idea de Graciela Pacheco, que tiene estas cosas también, esta imaginación increíble. Y bueno, un grupo de gente que la siguió, que interpretó, me parece un poco muy bien la idea. Y bueno, queremos agradecerle a todos que vinieron, un grupito grande, hermoso, gente disfrazada, te vuelvo a repetir. Armados también. Armados, gente de armas tomar, espadas y hachas. Estamos medio una cosa, algo medieval, así media rara. Así que bueno, agradecerles un montón. Primero a vos, Graciela, por todo este despliegue, y a los chicos y las chicas también, por supuesto, por estar ahí. Esa que puede ser una ideita. Bueno, yo me acuerdo que cuando vinieron a visitarnos nos contó la idea del video. No, pero escúchame, te cuento, les digo a todos, los oyentes también. Cuando yo fui a otras radios, y aparte cuando vi, las primeras que escucharon esas ideas fueron ustedes. Sí, después, me acuerdo, sí, después, lo dijiste. Sí. Miraban con unas caras, viste. Bueno, pero resulta que después me voy a otras radios y vuelvo a contar lo mismo. Y todos se reían como diciendo... Claro. Debe estar delirando, ¿viste? ¿Cómo van a hacer eso? Y lo hicieron. Sí. Tremendo, equipazo. Y ellos son todos los científicos de la locura esta. Porque son, eso es ciencia ya todo. Che, ¿es un colectivo? ¿Son un colectivo ustedes? ¿O son diferentes lugares que se empezaron a encontrar y nada, se hicieron parte del colectivo Espectro de alguna forma? ¿Eh? Escucha lo que dicen ahí de los... Algunos se tienen que acercar al micrófono. Vení, tráete para acá el banco, porque Están tomando coraje. ¡Feministas! Dejá el apoyadito, dale, está. Acérquense. No sé si esto no es una colectiva, No, varias agrupación. Vení. Hola. Dale. ¿Qué tal? Varias productoras, amigas con las que hemos trabajado a lo largo de estos años y nos juntamos todos para hacer esta locura hermosa. Uh-huh. Sí, ¿qué se puede decir? ¿Que son actores? ¿Puede ser? ¿Se puede decir que son actores? No, o... Justamente no. No. Acá hay una periodista. Soy periodista, pero yo tengo experiencia de actor, ¿sí? Cuando estaba en Chile, en otros países de América Latina, en Rusia, pero... no soy parte del equipo, pero soy amiga de Espectro. Y la verdad, cuando ella me contó sobre su idea, yo dije, sí, voy a apoyar, sí o sí, voy a estar. ¿De dónde sos? Soy de Rusia, de San Petersburgo. Me llamo Kitty Sanders. Sí, pero vivo y trabajo acá en Buenos Aires un montón de tiempo, hace casi 6 años, ¿sí? Especialización es un tema muy pesado, el tema de trata de personas, ¿sí? Pero también otra parte de mi vida es deporte. Y tercera parte de mi vida es cultura. A pesar de cultura de libros, sí, soy autora de libros. También me gusta mucho música alternativa y música nacional. Porque la verdad valoro mucho cultura de cada país. Y como vivo en Argentina, amo a Argentina, valoro mucho cultura y música argentina. Por eso cuando Espectro me dice, Kitty, ¿te gusta? Yo le digo, sí, porque quiero dar, no sé, una gotita más... por para que este video sea muy lindo y sale la luz. Y la verdad, equipo, si podemos decir que equipo, porque somos todos voluntarios, Matías, Tania, todos, tenemos re buena onda y tenemos ganas de hacer algo muy bueno y de corazón. La verdad es que es algo muy, muy importante. Totalmente. Sí. Y se agradece. Bien ahí, vamos. Como la voz, ¿no? ¡Aguante!
¡Aguante, Kitty! ¿Quién fue la directora del video? ¿O director? La señorita Tania Cobelli. La directora del video. Bien. ¿Tomaste la idea de...? Sí, de ella, ¿cómo manejaron el tema de armar el video? O sea, ella hizo un guión. Ella armó el guión, lo armaste todo vos, ella te asistió con algunas ideas. No, bueno, el tema fue que ella soñó, concretó. A partir de eso, yo pude soñar y concretar. Eso es una energía fuerte de voluntad y que inspiró y generó también otras voluntades que bueno, que se hizo la magia. O sea, eso para mí es lo importante, hacer la magia en la realidad concreta. ¿Vos en ese guión también interpretaste, por ejemplo, los personajes, creaste los personajes vos o te los pasaba a ella? Por ejemplo, no, o sea, los personajes se crearon, o sea, los creé yo, uh-huh. También con Javier, ¿cómo se llama? Crespiculi, que es el director de arte. Estuvimos teniendo unas reuniones igual con una visión bastante clara porque es un universo, Centinela del Mar, bastante concreto en lo que tiene que ver con universos del imaginario. Entonces, en ese sentido, se crea Arcadia, que es como un lugar donde, o sea, un lugar del ensueño, de la imaginaría, ¿no? Entonces es como bosques, seres místicos o mitológicos con humanos en esa relación donde pueden convivir, y qué es lo que pasa en ese universo, en ese lugar, en ese bosque, en esa isla. Es todo muy eso, fantasía, eso, género de fantasía. Un poco la locación fue ahí en Ciudad Universitaria, ¿no? Donde sí. Encontraron un lugar para poder desarrollar sí. Eso. ¿Cómo dieron con ese espacio? ¿Ya lo conocían? ¿Lo anduvieron indagando por varios lados? ¿Les quedaba? ¿Cómo fue que...? ¿Quién lo va a contar? Ay, mira qué pregunta. Que ¿hay algo legal acá que se pueda contar? Nada, bueno, la cosa es, podemos revelar. Acá está Marcelo Leguiza, que es director y sí. ¿Qué tal? Genio. Ver, Marcelo. ¡Oh! Marcelo. Un aplauso para Marcelo Leguiza. Muy bien, Marcelo. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? Bueno, para, voy a hacer una aclaración. Bueno, la cosa es que yo soy estudiante de diseño de imagen y sonido de la UBA. Entonces, claro, hicimos ahí el trámite como que era un trabajo práctico de la facultad. Entonces, ahí supuestamente éramos todos estudiantes, imagínate yo, todos bueno, claro. Había que hacer un trámite. Un trámite burocrático, sí, bastante. Como pedir un permiso, digamos. Sí, llamar al profesor y decirle: señor, por favor, tengo que hacer un videoclip y esto, mucho corazón, y por favor, firmame este papel. Claro. Bueno, sí. Marcelo, anda a hacer el trámite. No encuentro a nadie, nadie me lo firma, nadie me lo sella. Una semana antes. ¿Dónde está el intendente? No, perdón, 3 días antes, cuando estaba toda la gente militada para ir. Sí. Preparando los autos, ya la ropa preparada, y yo estaba. No quise comentar. Siempre pasan esas cosas, perdón. Sí, cuando es a pulmón también, me imagino que al ser a pulmón es como que todo es vertigo. Uno no tiene una productora gigante, no consigue los lugares, que no con un camarín. Tiene que ir ustedes mismos también a hacer un montón de cosas. Para cualquier locura. Claro. De verdad. Está bien. Porque ahora también nos están pasando cosas raras, ¿viste? Y si yo no estoy entrenando, o sea, soy un Highlander, señores. Sí, ¿y cuántos son en total? ¿Cuánta gente intervino en el video? Porque por lo que uno ve, yo lo pude ver, no pude ir, mi amiga Graciela me invitó, no pude ir, pero seguí un poco por las redes todo lo que pasaba y veía un movimiento de gente maravillosa, todo el laburo. Es un videoclip que no es un videoclip común y corriente. Sí. Hace poco hablábamos en otra entrevista, era como... Ah, perdón. Hola, ¿qué tal? Apoyalo, acércate vos un poquito. Lo que veníamos hablando hace un tiempo en otra entrevista es como que la industria del videoclip se bastardeó mucho. Sí. Y a niveles de ir a grabar a gente en una sala de ensayo y decir que es un videoclip. Claro. Nosotros venimos de un palo de hacer cine y hacemos cine de verdad, básicamente. Claro. Mati tiene su película, yo tengo mi película, todos hicimos películas antes de hacer esto. Básicamente vivimos del cine, pero le ponemos onda a las cosas que no son industriales, básicamente. Entonces, cuando no son industriales y las hacemos de corazón, las hacemos mejor de lo que podemos hacer en otro lado. Entonces, este videoclip es como un homenaje, yo diría, a película de los 80, videoclip de los 90, donde vos encontrabas una historia, seguía cortada la música, continuaba la historia, no sé, se me viene a la cabeza Thriller, no sé por qué. Claro. Donde hay una historia y Aerosmith en su momento tenía un montón de videoclips que, no sé si se acuerdan, que era esperar el momento, que Aerosmith, no sé,
editaba su videoclip y lo presentaba era porque ibas a ver una producción grande. Claro. Esa producción y esa experiencia que tenemos en cine la llevamos a hacer el videoclip de Espectro, porque básicamente es el cariño y es antes de... Antes no, durante el videoclip. ¿Qué no va a quedar acá? Porque... No, se va a Júpiter. ¿Eh? Porque digo, me parece que... Aparte por la onda, porque también, viste, cuando uno encuentra un grupo de gente que puede laburar, que puede no sacarle jugo, que pueden pensar cosas interesantes, me parece que está para seguir creando cosas, seguir pensando por lo menos, ¿no? Es hermoso, porque yo te tiro una idea, la señora lo escribe, ellos, la señorita, todavía señorita, todos los chicos se juntan. Y después empezás a soñar más, porque ahora cuando salga esto, me imagino que, ¿a dónde vamos a ir a parar? Espero que sea lo más hermoso que nos toque a todos en equipo, porque es la banda, y todos somos la banda en este momento. Claro, bueno, ahora también, todo, claro. Sí, claro. Para mí es eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Lo que nos le pase a ellos nos pasa a nosotros, y como todo va a ser positivo, lo sé, va a ser maravilloso lo que viene. Y sí. Hablando de lo que viene, Graciela, digamos, ya hay una idea... Un lugar para empezar a pensar una presentación ya formal, grande. Ah, yo de la presentación depende un poco también de la parte organizativa de ellos. Uh-huh. Porque yo estoy bajo dirección. Ajá. Es así. Ahora junio, dicen los rumores. ¿Cómo, ¿cuándo? Matías? ¿Para cuándo? Fines de junio, dicen. Fines de junio, dicen los rumores. Bueno, igual, perdón, no, que la rumba, pero me gustaría presentarlos. Es Matías Ripó. Me parece muy bien. Él hizo la dirección de fotografía. Penny, Marcela Saladino, que hizo producción, Marcelo Leiza, que hizo asistencia de dirección, y Aman Kaisal, que hizo producción también. Bueno, ahora estamos en proceso de edición, Matías me está ayudando a montar, así que más o menos podemos tirar otra vez la fecha. No, fines de junio, dicen por ahí. Yo empiezo a transpirar. Por mí está bien. A fines de junio llegamos, ¿no? Sí, ¿qué? Sí. A fines de junio llegamos con todo, digo yo, ¿no? Acá tiraron fines de junio como una posible presentación, si querés, formal, con banda en vivo, ¿no? Con un proyector gigante. Quizá sí, no sé si los actores, sí, para presentarlo, sí, pero para terminarse, creo que se termina ahora a fin de mes, ¿no? Ya está en el bolsillo. Vamos todavía. Hacelo. Ajá. Faltaría el lugar, digamos. Sí, son las 7 que tiene que ser. Bien, ya nos enteraremos. Entonces, sí, y otra cosa también que veo maravilloso es lo que han producido, me imagino, el vestuario, el vestuario, las armas que tienen ahí, esa hacha maravillosa, un escudo, hay una espada también. Este es el escudo, espectral, que es el símbolo de Espectro, que está el logo arriba, eterno, así que quedó en los escudos de batalla. Claro. Este es el señor Maldad, que es como la oscuridad que viene a romper el mundo de la magia. Y bueno, nada, y hay muchos personajes que están buenísimos, hay diosas, hay elfos, hay humanos, mundanos, guerreros, alquimistas, un niño lobo. Claro, hay lobos, se podría decir que, lo voy a decir, la gente de rolera, la gente que juega rol, le va a gustar nuestro video, porque representa mucho lo que es este mundo de ensueños, de magia. Es interesante en ese sentido. Y por eso creo que también nos convocó a todos y nos puso tan pilas para generar todo esto. Fue un flash. Sí, más allá de lo que podían más o menos saber cada uno, pero ¿dónde fueron a buscar un poquito? Si es que fueron a algún lugar, alguna película, alguna serie, algún libro, para seguir, digamos, empapándose un poco de toda esta energía y de este mundo maravilloso, digamos. Sí, sí, pueden buscar como una referencia. No estamos vendiendo humo, porque por ahí nosotros te decimos una cosa y lo vas a ver como a nivel realización, es El Señor de los Anillos, Game of Thrones, es como, estamos a esa calidad de laburo. Por eso es como, yo te podría decir eso y después ves una cosa filmada para la verga. Yo en este momento en el curso, estamos al mismo nivel. Sí, 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 absolutamente. Yo te banco con eso, ¿eh? Te banco, sí, porque bueno, ahora aparece. Vamos a empezar a subir fotos, estatuas, y te las puedo mostrar. Yo te banco con eso. Pero fuera, te lo saco acá. Claro. Y te juro que estamos está a un nivel que a mí hasta hace años que filmo me sorprende. A nivel de foto y de realización. Es increíble. Ahora te vamos. Y aparte, cuando falta el recurso, digo, redoblo también yo. Cuando falta el recurso, me parece, también aparece la invención. Aparece también la imaginación más todavía. Que venimos muy curtidos de eso. Claro, la falta de recurso. Se dividieron tres personajes por persona. Mucho amor. Claro. A mí me tocaron sí, tres. Sí. Venimos de eso. De la industria en cosas horribles. Madrugada. Oh, perdón.
cosiendo, pegando claro. Piel, pegando tacho, una locura. Sí, no, es un laburo maravilloso. Y en pleno verano, que no te vas a ningún lado, y ese verano que pasamos, que fue siniestro, bueno, y me la banqué como un soldado vikingo, chabón. Lo hicimos. Bien. Yo estoy re feliz. Ahora es tan grandioso y tan hermoso. Aparte, él como lo cuenta, acá el señor este de Isa, me encanta porque él afirma algo que... Bueno, también hay una pasión ahí metida, digo. Que va a ser así, ¿entendés? Está muy bien, digo, sí. O sea, hay que mantenerse unidos, la banda, todo este grupo, para que esto se proyecte maravillosamente. Hay que darle un gran valor a este trabajo, la verdad. Yo estoy completamente emocionada. Y necesito ver algo ya. Manden una foto, porque me mandaron cosas, pero te lo mandan así como con cuentagotas. Ah, te la tienen medio restringida. No, mira qué bien. Como un secuestro, le va mandando un dedo. Quiero poner en orden, porque mira, durante estas 3 semanas yo junté todo material, citas de Matías, citas sobre este rodaje de Tania, de Graciela. Se junté todo video y fotomateriales del rodaje y mañana, te juro, voy a publicar el artículo en kittysanders.org. Va a ser artículo dedicado especialmente al rodaje de ese videoclip, donde va a entrar todas fotos y videos cortos del proceso. Alguien que quiera ver puede entrar y conocer un poquito, porque yo entiendo que todos esperan ese videoclip, ¿sí? Y conseguir por Facebook fotos es re complicado. Por eso yo traté de juntar todo en un artículo. Bueno, ella es nuestra prensa, parece. Prensa periodista, tan amada y buscada, la tengo al lado, señores. Qué felicidad. Sí, ¿cuántos son más o menos entonces, dijimos, los que participan así del equipo? Sí. Falta gente un poco, ¿eh? Más o menos. Los de maquillaje no están. 10, 15 del no sé, técnico. Si alguien quiere nombrarlos, sería bueno. No, 40. No, pero 100 personas. Son más. 100 personas. Seguro, loco. Sí. En total, entre los 3 rodajes. Con extras. Sí, claro. 3 rodajes. Con los extras. Claro. Escuchame, Mariano, y las comunidades celtas. Son 3 comunidades que se juntaron. Ah, decir las comunidades. Ah, qué bueno también eso. ¿Te acordás? Son de difícil. Bueno, no sé. Una, dos, tres. Un besito a cada uno. Fire Viking. Esa me acordé. Después los samuráis. Bueno, de una comunidad japonesa. Ay, es difícil. Pero yo dije la historia la otra vez. Lo anoté en un papel y ahora ya me lo dejé en casa. Pero bueno, estos samuráis tienen una página que lo van a encontrar, que es recreacionismo. Bueno, recreacionismo japonés. No. Qué bueno. ¿Qué dice? Voy a dejar el link de los grupos también. Ah, claro. Sí, absolutamente. Masashige, son la comunidad, bueno, ponele, está chico, la comunidad samurai, uh-huh. Y bueno, los Fire Vikings, y después estaban unos vikingos, que esos son de tu zona, cariño. ¿De mí son de Rusia? Sí, más o menos por ahí, que esos también eran vikingos, pero eran de medio como yugoslavos, checoslovacos, eran de las cercanías a Rusia, me dijo a mí. Ellos tienen un equipo como escandinavos, sí, como vikingos, sí, como sí. Escandinavos de zona mía, porque rusos son parte de eslavos, sí, por y eso. Obvio, pero como por nacionalidad ellos son rusos o esos son argentinos. Ya sé, pero están representando la cosa que son más de 100 personas, 3 comunidades. Rusia. Bueno, che, a ver si se copan también, apúrense a ustedes, también le decimos también nosotros para mostrar eso, porque debe ser increíble. Pronto. Así que nada, y bueno, y ojalá que pronto también, en junio se cierre esa fecha, y bueno, podamos estar todos disfrutando, porque me parece que va a dar calario, va a estar buenísimo. La idea es estrenarlo en un lugar donde podamos invitar a gente que puedan ir, que toquen bandas, hacer un poco de fiesta. Sí. No sé, pasarla bien, por supuesto. Sí. De eso se trata. Y bueno, les agradecemos un montón, che, la verdad que se han venido hasta acá. Gracias a vos también por siempre convocar y por ser parte también, hacernos parte de nosotros también, de toda la locura esa maravillosa que tenés. Bueno, espero que para la presentación Tutti Quanti Radios estén en ese lugar, para filmar, sacar fotos, van a estar invitados. Palabra que vamos a decir. Toda la gente que nos dio importancia a partir de esta movida, los necesito, están invitados
a muerte y recibieron algunos regalos también. Eso fue una amenaza. Dice a muerte, fue una hacha gigante. Me parece que vamos a tener que estar ahí porque si no, corremos peligro. Bueno, che, agradecerles un montón de vuelta. Gracias a todos. Gracias, gracias Chaca, gracias a todos los que hicieron parte de este capítulo 149 de Jardín de los Presentes. Buena temporada. Gracias a Andrea Progan, Tancredo, Rally Aurat y toda la gente que nos acompaña. Ya viene el tesoro que no ves. Hasta la semana que viene. Chau. Gracias.